We'll be right back.
zones que hi havia alguns passos difícils, van molt tècnics. També algun tirón xinxulo, que, bueno, n'ha convençut i ja l'he acabat fent. I, bueno, trial molt maco, amb bastanta calor, passa que feia una mica de vent i ens ha ajudat a fer el trial bé. Passa que ara al final he tingut molèsties aquí a l'espatlla i ja ha costat acabar. A Andorra vaig quedar primer, aquí també he tornat a quedar primer i a la general, clar, conclusió, vaig primer. I bueno, vaig en diferència dels altres, una mica més amunt. Bueno, la prova d'avui, en primer lloc, és un lloc que m'agrada molt, és un bon lloc per entrenar i per competir. I a tres voltes era difícil per la calor, però bueno, hem fet bé, ha anat bé. La primera volta ha anat bastant bé, la segona una mica pitjor i la tercera ho he fet bastant millor que les altres, vull dir, he fet com jo volia, tot i que es podien fer una mica millor encara. Però bueno, en general contenta d'haver guanyat avui. Bueno, doncs ha sigut una bona preparació, un bon entreno per la Copa del Món, que és aquest, al final d'aquest mes, i bueno, ja si intentem millorar els resultats de tercera a la Copa del Món i segona a l'Europeu, ja si podem fer millor. Doncs ara és quan estic entrenant més que mai i bueno, aquests trials m'agraden molt, són molt... Tenen una mica de tot, són una mica tècnics, una mica de tirón i es té que compaginar. I bueno, per això són els entrenos, no? per fer-ho millor les carreres i va donar resultats. És molt bon entreno per la Copa del Món i les pròximes proves que venen molt importants. Doncs a Andorra vaig fer un primer lloc i avui he fet un segon lloc que també estic bastant contenta, encara que he fet algunes cagades tontes que es tenen que rectificar. La veritat que no m'ho esperava, avui he vingut que em sentia bastant bé. He començat les zones, les veia bastant difícils, però després les he començat a fer i bueno, les veia cada cop millor. I molt bé, la primera zona bé, segona bé, i he fet quatre peus, és com has dit. Al principi, bueno, doncs això. Els quatre peus han sigut bastant tontos, es podrien corregir, però bueno, sempre algun pedal, una patinada que deixes el peu, però bueno, suposo que bé. Estic content. A Vallter m'agrada, és allà a la muntanya, anirem a entrenar per allà. Volem anar uns dies a Meranges, allà a la Cerdanya, i a veure, intent acostumar-me a l'altura, a fer entrenos per allà. El fiasco yo pienso que ha sido exceso de confianza, después de... La tercera vuelta se hace larga ya, entonces ya estás un poco acostumbrado a los mismos obstáculos, ya no suponen un reto psicológico, ¿entiendes? Entonces puede ser que te relajes un poco y realmente estoy decepcionado con no poder mantener esa concentración, ¿sabes? Me sabe muy mal. Y nada, muy bien, la carrera ha sido de un nivel medio para divertirse. Por supuesto, los que estamos acostumbrados a hacer copas y demás, no se podían permitir un error como el que he hecho. Y entonces el que lo hace, pues se va para atrás rápido. Era de cero, obviamente, era de cero. Pero bueno, yo he venido aquí también un poco a competir, son cosas que acumulas, competición, entrenamiento y un poco de experiencia y a divertirme también. Sabes que me lo paso muy bien, pues con la organización, me llevo muy bien, amigos y demás, todo sirve, todo suma. Sí, por supuesto, digamos que las citas importantes son las Copas del Mundo, en las que te quieres exigir un poquito más y ahí dar un poco lo mejor que tienes de ti. Pero para todo esto hay que ir entrenándolo, que como por ejemplo puede ser hoy. Todo esto, más a prueba que te pones aquí, ya no igual tanto de nivel alto, ¿sabes? De cosas gigantes o que te llegues a tu límite. Pero fíjate, un fallo de estos pues te ayuda. Espero aprender también de esto. Así que me viene muy bien. Claro, pero es que esto no es que aprendas y ya está, con esto ya no hace falta nada más. Tienes que tanto tienes que entrenar el físico un año y después otro, como el tema de psicológico. Psicológico ya no digo que te paranoias ni nada, sino a mantener esa concentración y esa para dar un poco tu mejor trial. Bueno, primero he venido porque me gusta siempre venir a veros y hoy había la oportunidad de coger puntos UCI para el ranking. Todo bien, ha salido todo muy bien, hemos hecho cero pies solo, o sea que hemos ganado. Además, contento porque ha venido Benito también, que es mi principal rival, y bueno, siempre está bien vernos en una carrera con menos importancia, mejor, ¿no? Más tranquilo todo. Y bien, se nos ha hecho un poco larga por el formato de las C1,
pero como siempre yo he encontrado el nivel perfecto, adecuado, ni mucho ni poco. Y bueno, pues muy, muy contento. Nos vamos a casa con puntos UCI, que no sé realmente cuántos son. 30 puntos, pues bienvenidos sean.